Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening. Ok. Vamos a esperar, ¿verdad? Siempre hasta las 8:05 para darle oportunidad a los compañeros que se vayan conectando. Está bien.
Okay, students, good evening. Good evening. ¿Cómo estamos? Good evening. Okay, ¿cómo estamos today? How are you today? Fine. ¿Ya estamos ready para la clase? Yes. Yes, ready. Excellent, very nice. Perfect. Ok. Voy a empezar a pasar asistencia y lo mismo, ¿verdad? Nomás escuchen su nombre, ustedes me dicen present. Okay, Alba Lucía Romero de Díaz. Okay. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Okay. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Isette Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Jonathan. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Marvin Josué. Hola. Present. Marvin, ¿verdad? Marvin José Argueta Martínez. Sí. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Patricia Idalia Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, very nice. Moisés, a usted no le dijeron nada sobre el tema del de la plataforma. No, no me resolvieron nada. Pues me contacté con 4 personas, pero nadie me pudo solucionar nada. Ah, ok, ok. Ahí okay. En el chat le voy a enviar a las personas que hablé. Le voy a enviar la. Ok, sí, porque de todas maneras los encargados de oficina son otros, ¿verdad? Pero, ajá, pero. Es porque estaba revisando para sus notas, pero ok, perfect. Bueno, gracias. Very welcome. Ok. Hay algunos compañeros de ustedes que tienen muchas tareas pendientes, otros que no han hecho el examen, ¿verdad? Unas cosas son las tareas y otras cosas son el examen. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, porque recuerden que ahí hay que trabajar en cuanto a el tema de
las notas y van a aparecer directamente en el sistema. ¿Qué? ¿Cuántos ya hicieron el examen? Yo ya lo hice y también todas las tareas. Yo también. Yo también. Teacher. Teacher, teacher, pero tengo la duda que si anteriormente había programado otro o es el único examen que hemos hecho. No, es que el examen ahí está ya en el sistema. Ahí abajo, cuando ustedes se meten a la plataforma, ya se la voy a proyectar. Vamos a ver acá si la pueden. Se la voy a dejar acá. Ahí está. Vaya, me dicen si les aparece la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, por ejemplo, si ustedes le dan acá donde dice course, ¿verdad? Acá les aparece la unidad 1, ya la terminamos, ¿verdad? La unidad 2 es la que tienen que entregarme ayer, ¿verdad? Algunos todavía les faltan. Aquí aparecen las tareas de la unidad 2, ¿verdad? Que aquí son 5, ¿verdad? 5 tareas, una que es para cada día, ¿verdad? Y acá donde dice midterm exam, acá cuando dice 4 questions, en realidad lo que le está diciendo es que son en 4 partes. Yo selecciono acá, ¿verdad? Y me va a tirar donde está el examen. Este es el examen. Miren, tiene la parte 1, que son estas preguntas. 1, 2, 3 y 4. 5. ¿Verdad? Luego tiene la parte 2. Y acá está, ¿verdad? La pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tiene la parte 3. Y lo mismo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tiene la parte 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted solo hace una parte, entonces el examen no le va a marcar el puntaje al 100%, ¿verdad? Sino que le va a tomar solo lo que sacó de la primera parte. ¿Ok? Entonces tenemos que realizar las 4 partes para que yo pueda terminar completamente el examen, porque había uno que lo que me aparece es que lo tienen incompleto. Hoy sí, okay, ¿verdad? Estamos claritos. Yes. Sí, teacher. Entonces en la unidad 1 no hicimos examen, ¿verdad? Solo no, las tareas. Solo las tareas. Gracias. Ok, no, ahí no había examen, solamente en esta unidad 2, donde abarcamos ya lo que hemos visto en la unidad 1 y la 2. Y luego, y luego el último que vamos a hacer, ¿verdad? Después ya para finalizar el módulo. ¿Clear? Hay una parte, perdón que me meta, hay una parte que dice progreso. Y uno puede ver también cómo va el avance. Ahí va viendo que si está el porcentaje de acuerdo al tiempo que estamos. Cuando dice el progress, ahí le va a aparecer una barra donde ustedes les marca cuánto han avanzado en las tareas, al igual que en el examen. Si ustedes se quedan solo con la clase y no realizan las tareas, ¿verdad? Entonces el puntaje les va a bajar. Ok, no van a tener la asistencia, pero no van a tener la calificación, que es lo que necesitan ustedes también para lo que es el siguiente nivel. Entonces tenemos que llevar asistencia y tareas al mismo tiempo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Ok. ¿Pudieron terminar ayer la tarea de las daily routines donde iban a hablar sobre, por ejemplo, de lo que el compañero o la compañera hacía? Yes. Okay.
Yes. Ok, ¿los demás terminaron? Yes. Excelente. Ok, ¿el resto? Amanda, Pablo, Marvin. Nos quedamos a media con el compañero. Yes. Ok. Ok, ¿el resto? Carol, Lucía, Jacqueline. Sí, terminamos. Sí, teacher, terminamos. Ok, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar, ¿quién quiere participar primero? ¿Quién quiere pasar primero? Solo uno, porque si van todos al mismo tiempo no les voy a escuchar. Okay, si quiere, iniciamos con Nelly, si quiere. Ok, excelente, muy bien. Okay. Nelly, usted va a describir la rutina diaria de Juan, ¿verdad? Sí. Excelente, ok, somos todos oídos. Ahorita voy a abrir. Okay. Son 15, así que vamos a estar viendo 15 veces los jueves y los domingos en el horario de 8 de la noche. Y la duración de la clase es aproximadamente 50 minutos. Bueno. Se puede extender un poco. He is Juan José García. He takes a shower every day in the morning. He has breakfast every day. He likes to eat beans and avocado in the dinner. He shaves twice a week, and he goes to bed at 11 p.m. Excellent. Very nice. Excellent. Okay, Juan, ahora usted, la de Nelly. She's Nelly. She brushes her teeth and takes a shower at 7:10 a.m. She sits dressed at 7:20 a.m. She works every day from 8 a.m. to 4 p.m. She eats lunch at noon. She studies English from 8 p.m. to 10 p.m. Very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora. Thank you, very nice. Vamos a escuchar a Marvin. ¿Con quién trabaja usted, Marvin? Trabajé con Yanni, pero ella no está. Puso ahí que no iba a poder. Sí. Y tampoco lo terminamos. Hasta donde la tiene, no hay problema. Pero, bueno. She wake up every day at 4 a.m. She wake or she wakes? She get up. ¿Cómo? Sería she wake or she wakes. She wakes. Ah, okay. Every day at 4 a.m. Mm-hmm. She heads up every day at 4 past 5 a.m. Okay, excellent. She takes a shower in the morning at 4 past 10 a.m. Okay. She leaves home at 4 past 4 past 30 a.m. She drives from Delgado City to Soyapango City at 4 past 30 a.m. at 6 a.m. Okay. Y bueno, eso fue todo lo que ella me dijo. Very nice, excellent. Muy bien. Ok, Pablo, ¿usted con quién trabajó? Yo trabajé con Jonathan. Pero realmente no avanzamos mucho. Así. Solo un par de preguntas nada más. Ok, lo que tenga, no hay problema, Pablo. Vaya, Jonathan, he wakes up at 4 in the morning.
hasta ahí llegamos, no, no, no hicimos más. Ah, ok, ¿solo iniciaron? Sí, solo iniciamos. Ok, very nice. Amanda. Hola, bueno, nosotros igual comenzamos. Ok, lo que tenga entonces. She get up at 6 a.m. She wash face at 16 a.m. She brush your teeth. Okay. At 7. Okay. A.m. She take a shower at 7:30 a.m. Hasta ahí nos quedamos. Ok, muy bien. Amanda, cuando llevamos el she, ¿verdad? ¿Es tercera persona o no es tercera persona? No. ¿Cuando llevamos she? Sí. Ah, sí. ¿Es tercera persona? Ajá. Ok, ¿qué pasa cuando llamamos tercera persona? Quiero ver. Sería. Me he perdido un poquito. Vamos a ver, ¿qué decíamos en la regla que aplicábamos con las terceras personas? Ah, no llevaba el ad. No. Que le agregábamos eso, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Okay. Bueno, en todas las que le mencioné tengo que agregarle la S, ¿verdad? Sí, y hay algunas que se le agrega ES, ¿verdad? ES. Okay. Okay. La voy a modificar. Excellent. Vamos a escuchar ahora a Manuel. ¿Usted terminó ayer? ¿No? Ok, very nice. Jacqueline? Sí, terminamos. Ok, excellent. Okay. ¿Con qué trabaja usted? ¿Con Carol? Sí. Yes. Ok, very nice. Ok, Carol prepare in the class. After that, preparing the material in the class, then she attends children. After the company in the report, after that, they say goodbye to children in the door. Sí, se me escuchó. Hola, teacher. Jacqueline ya terminó, pero no sé si va a hacer alguna observación o lo digo yo o cómo. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí. Sí, okay, ahora que sí. Ahora se escucha. Se me apagó el micrófono y le estaba dando y no me encendía. Ok. Very nice. Solo en algunos casos, Jacqueline, hay que agregarle S a los verbos, ¿verdad? Cuando es tercera persona. Y también hubo unas que me utilizó ING en los verbos.
Y ahorita estamos simplemente con el simple present, cuando va el verbo normal, ¿verdad? No lleva ing. Ok. Ok, perfect. Ahora usted, Carol. Okay. My partner is Jacqueline Pérez. Ok. First, Jacqueline airs su place in the voices. Jacqueline records documents the systems. In the system. In the system. She prepares budget documents. Okay. She record payless to supplier. To suppliers. Okay. Better file document al quick. Okay. Perfect. Very nice. Excellent. Okay. Vamos bien. Lo único que tenemos que enfatizar es el sonido de la S. Cuando utilizamos terceras personas, recordemos que la pronunciación es clave, ¿verdad? Por ejemplo, si el verbo es read, yo tengo que decir reads, ¿verdad? Oh my God. Sí, permítame, aquí se me disparó esto. Creo que es mi computadora que ya no quiere. Ok, sí. Ok, si el verbo tiene read, ¿verdad? Yo tengo que decir reads cuando llevo con tercera persona. Si el verbo es take, con tercera persona tengo que decir takes. Si el verbo es, por ejemplo, wash, con tercera persona tiene que decir watches. Right? Si el verbo es, por ejemplo, drink, con tercera persona tengo que decir drinks. Se escucha la diferencia, ¿verdad? Yes. Ok, entonces esa es una parte clave, ¿verdad? Pronunciarla haciendo la entonación de la S. Al igual que ustedes tienen que utilizar correctamente en la gramatical, ¿verdad? El verbo con S cuando utilicemos terceras personas. Vuelvo y pregunto, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, and it, ¿verdad? Son las terceras personas. Entonces, a mí no se me debe olvidar que esas son las terceras personas y que con esas terceras personas es que yo tengo que agregarle la S o la ES o IES en algunos casos cuando haga una oración afirmativa, ¿verdad? No sé si estamos claritos. Yes. Okay, perfect. ¿Alguna pregunta? No. Okay, perfect. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la clase. Acá está. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfect. Esta parte de la clase es la que la vamos a hacer ahorita, ¿verdad? La van a hacer... Uy. Ya ven que le digo que mi computadora anda desesperada por pasar a la siguiente parte. Ok, vamos a trabajar ahorita en esto. Ok, van ustedes, yo les voy a mandar a trabajar en subgrupos. Voy a estar rotando los subgrupos para que les toque con diferentes compañeros, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos de trabajo, ¿verdad? Ok, pero ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá en vez de poner
estas ocupaciones que están acá, voy a borrar esta, por ejemplo, ¿verdad? La borro, la tacho ahí, pero voy a poner la ocupación del compañero a quien me tocó preguntarle. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo le pregunto, vamos a ver aquí, ok. Borro. Ok. Yo le pregunto a Nelly, por ejemplo. What is your occupation? Si yo le pregunto, ¿verdad? What is your occupation? ¿Qué me diría Nelly? I am an architect. I am a? Architect. Architect. Entonces viene aquí, yo le pongo aquí el nombre, ¿verdad? Nelly. No me va a quedar bien, no se vaya a molestar, porque con este no puedo escribir mucho. Ok. Nelly, ¿verdad? Acá le pongo la ocupación. Architect, ¿verdad? Aquí es punto suspensivo. Ya acá en la parte donde dice answer, yo escribo acá, por ejemplo. Comenzamos que es el día de hoy. Ya que he imaginado. Or her, ¿cuál sería? Sería her, ¿verdad? Her occupation. No, mejor lo voy a hacer con esta porque aquí ya me voy a morir y nunca termino. Ok, permítanme. Ok, aquí escribo, por ejemplo, ¿verdad? Her occupation is architect. Right? Entonces lo que yo voy a hacer es escribir esto, ¿verdad? Ahí. Yo escribo acá la ocupación, aquí el nombre, y luego, como sé que es un nombre femenino, yo acá escribo en la respuesta. Her occupation is architect. Ahí ya no se le agregaría el an architect. No, porque ya estamos hablando de ocupación, ¿verdad? Her occupation is architect. Yo ya digo su ocupación, ¿verdad? Es arquitecta, right? Ahora, diferente es cuando digo es una arquitecta. Uh-huh. Ok. ¿Is it clear? ¿Estamos claritos cómo vamos a hacer? Yes. Ok, ¿y el resto de la clase? Yes. Yes, teacher. Usted no puede ir cambiando de sala y ahí le vamos preguntando. Yes. Teacher, solo por favor me recuerda para el hombre es his, ¿verdad? Yes. His, her, his. Ok, gracias. Her es para la femenina, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar los possessive adjectives. Ahora, si usted quiere ocupar el possessive noun, también lo puede hacer. ¿Cómo sería en este caso? Lily Betts is an architect. Lily Betts occupations is architect. Ok, Lily Beth no le gustó que le pusiera Nelly, miren. Ok, Lily Beth's occupation, ¿verdad? Occupation is architect. Oh, aquí me faltó la N. Lily Beth's occupation is architect. Ok. Yo puedo utilizarlo también así, ¿verdad? Con el possessive noun, ¿se recuerdan? Yes. Ok, perfect. ¿Claritos? ¿Estamos claritos? Yes. Ok, very nice. Perfect, perfect. Vamos a ir entonces a trabajar. Aprovechen el tiempo porque lo voy a estar moviendo, ¿verdad? Si les toca en algún grupo de tres, ahí tienen que entrevistar a los tres. La ocupación que están ahí la van a borrar y van a poner la ocupación que tiene el compañero, ¿ok? Let's go.
Técnico. Técnico en lo que caiga. Bueno, este sería muy largo, pero porque sería technical, sería electronic system, security system, electronic. Técnico de sistema de seguridad electrónica, pues. Está jodido. Ah, ok, ok. Lo técnico, póngale. Pablo. Pablo. Application. Okay. ¿Qué más anda por ahí? Hola. Doña Alba. Sí, Pablo Abrego dice que es his tennis electronic. ¿Así se pronuncia? No, ese es de Javier. Javier. ¿Y Pablo Abrego? Solo a mí solo technician is specialist. Vale, entonces ahí lo Pablo special. Entonces usted, Luis Castillo sería cajera. Cajera, ¿cómo es este? Cacher. Cacher, algo en cacher. 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 Sí. Doña Alba, ¿verdad? Sí. No sé, ¿queda que Luis? ¿Cómo quedaría Luis? ¿Es el técnico, eh? Solo técnico, póngalo. Técnico, vale. Técnico, sí. Bueno, yo le puse. Teacher. Desde el año pasado. Yes. Yo tengo una pregunta con lo del ejercicio de ayer. Ajá, Esta parte, por ejemplo, estas son mis daily routines, ¿verdad? Y a Juan José le tocó hacer pues lo mío, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en una de las rutinas de él, era que a él le gusta comer. Entonces, era likes eat, ¿verdad? Solo lleva likes to eat. Ajá, likes to eat. Solo lleva la S en el likes. En este caso, que yo tengo así como que tipo en una oración, dos acciones, que sería una brush y otra take a shower. Él es, she brushes her teeth. Y and también, takes. ¿Cómo? Takes. Her takes. And takes, ok. Ahora, and takes, yes. Lleva S en los dos, ¿verdad? Sí, porque takes, después de que llevamos los conectores, porque a eso le llamamos conector, ¿verdad? Bien. Al N, entonces ahí corta y después de eso inicia otra oración. Entonces normalmente, porque nosotros enseñamos un inglés formal, ¿verdad? A nosotros se nos enseña para enseñar, ¿verdad? Un inglés formal. Entonces, lo que nos pide la estructura formal es que después de que llevamos un conector, volvemos a iniciar una oración desde el inicio con el sujeto y toda la estructura. Entonces, ahí tendría que ser, she brushes her teeth and she takes a shower at 7:10 a.m. Ajá. Ese es el formal. Ahora, en ese caso, como... Ajá, porque usted me lo estaba preguntando en tercera persona de que lo decía. Ajá. Ok, entonces ahí sí, ¿verdad?
Ahí no hay problema. I brush my teeth and I take a shower at 10 p.m. Yes. Siempre después de cada conector vuelve a iniciar una estructura completa con el sujeto, con el verbo y el complemento. Vaya. Okay. Gracias. Welcome. Llegar, yo trato de responderles para quienes ya han tenido clases conmigo. Creo que no me van a dejar mentir que trato de responderles unas 3-4 horas. ¿Ustedes ya terminaron? Sí. Ok, ok, perfect. Esto también pues es válido. Pero, como les digo, yo prefiero el correo directo por dos razones. La primera es porque por el chat institucional sí me trae una notificación a mí del correo que me he escrito directo, pero no me cae al momento. Se tarda como alrededor de 30 minutos para que me caiga esa notificación. Y en segundo lugar es porque vía chat institucional no nos permite ocultar ningún tipo de imagen, video ni nada. Solo podemos escribir texto. Y en varias ocasiones es necesario para... no sé si practicamos. Como hay un partido multimedia que lastimosamente el chat institucional no lo permite. Pero, de igual forma, sí, veamos. Institucional, por supuesto que... Bye. Y la tercera forma Arquitect se dice, ¿verdad? Arquitect. Ajá. Lilibet, occupation. Lili, ¿cómo es? Lilibet occupation se salió. Sí. Se fue. Bueno, pues practiquemos nosotros. Vale, perfecto. Yo creo que había aquí sería Lilibet occupation is architect. Is architect, exacto. And Amanda, here occupation is business coordinator. Ajá, okay. Nelson. Buenas. Es que ya nos pasaron a otro grupo. Bueno. Ya estamos en otro grupo. Entonces estamos con Pablo. Con Pablo. Carlos. Occupation es don Pablo. Occupation, Pablo, please. Technician specialist. Como técnico especialista. Carlos Carvajal. Hola. ¿Y la suya, doña Amanda? Es business for coordination. Ya. Ok, tenemos también a Jacqueline. Hi. Jacqueline. Okay, my occupation is a content assistant. ¿Cuál? Content assistant. Contador, vean. Gente contador. Yes.
Contact assistant. Manuel, ¿verdad? René. Business administration. En realidad era sí, business administration, sí. Usted, Lilibet, es arquitecta, ¿verdad? Sí. Escribe architect. Cashier's coordinator. ¿Quién? En la parte de Nelson, coordinator, ¿verdad? Es coordinador de cajero, ¿verdad? Coordinator, sí. Ajá, ¿quién? Okay. ¿Pero quién? No, quién? El otro de... ¿De otro grupo? Alguien más de otro grupo. Ajá. Ah, ok. Y lo mismo sería arriba en business coordinator. Perdón. Sí. Y aquí, así sería Business Administration, o ahí se puede Administrator. Business and Administration. Straitor. No, ahí está bien, porque Business Administration es la verdad, el administrador de empresas, right? Business Administration. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces, business. ¿Me puede repetir? ¿Me business, puede repetir cómo? Ajá. Business, sí. Business administrator. Thank you. No sé si tienen otro para complicar. Pero no, solo ese. Engineer, ¿cómo se escribirá? Así como escucha. Engineer. Con E, como engineer. Ah, engineer. Ok. ¿Cuántas llevamos cada uno? Perdón. Cinco incluyendo. Sí, yo también llevo cinco. Okay, sorry, yes. 1, 2, 3, 4. Yo llevo 4, pero no me incluí yo. Me tengo que incluir yo. No, ustedes no, porque ustedes están preguntando las de alguien más. No, ajá. Entonces llevo 4 y nada más es comentarle que con Jonathan hemos andado juntos en el grupo, pero al parecer Jonathan no mandó un mensaje que no podía participar, así que solo estaba de oyente. Así que ese por si le pregunta a Jonathan, creo que no va a poder hablar. Ok, perfect. Very nice. No hay problema entonces. Ok. ¿Ya terminaron de anotarse acá todas sus ocupaciones? Yes, teacher. Ok, perfect. Ya lo voy a mover entonces. Okay.
Ok, ahorita vuelvo a reestructurar el grupo. Algunos solo le faltan dos, ¿verdad? Sí, a mí me faltan dos porque solo tengo cuatro personas. Ok, ustedes no se tienen que incluir porque acá están hablando de terceras personas, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá si ya quedaron completos. También falta uno. Ok, perfecto. Yo creo que sí vamos bien. Give me a chance. Ok, there we go. Pero quiero preguntarle, ¿va Carlos Emilio, Manuel y Nelson Guevara con René Mauricio no han trabajado juntos, ¿verdad? No, teacher. Ok, Alba Lucía, Amanda, Marvin y Nelly. Con Alba Lucía sí estuve. Pero solo me hace falta uno. Con Amanda sí. Ok, ok. Vale, pero entonces, de ahí los demás no, ¿verdad? No. Ok. Jacqueline, Juan, Lucía y Pablo no trabajaron juntos, ¿verdad? Juan y Jacqueline no. Sí. Con Jacqueline sí, con Lucía y Pablo no he trabajado. Ok, pero le faltan dos, a algunos le faltan dos y a otros solo una, ¿verdad? A mí me faltan dos, de hecho. Sí. Ok, Carlos Carvajal, Jonathan, Carol y Luis, ¿trabajaron juntos? Eran seis, ¿verdad? No, Jonathan, Carol y Luis. Ok, perfecto, entonces lo estamos bien, ahí vamos ahorita. Bárbaro, René. Hola, buenas noches. No, hola. Sí, aquí hay cinco. Ah. Habemos cinco. Ok. Con el teacher. No, cuatro, con el teacher sabemos cinco. Ok. Empiezo entonces. My name is Carlos. My occupation, operation supervisor. Okay, sigamos pues. My name is Nelson. My occupation is cashier operation. Cashier coordinator. Cashier coordinator. Mm-hmm. Okay, continúo yo. My name is Manuel. My occupation is engineer. Okay. My name is René. My occupation is business administration. Okay. ¿O si terminaron? Yes, teacher.
Okay. Hello, compañeros. A mí me faltan dos todavía. ¿Alguien me puede compartir, por favor? Wow. Carol, ¿usted no se fue cuando la mandé a la sesión? ¿No le cayó la invitación? Sí, pero me mandó a mí sola y después me puso a Jonathan y Jonathan no habla porque no puede hoy. No, es que usted se quedó en la principal. Yo pensé que era que quizás tenía problemas de conexión. No, para nada. Ah, ok, sí, porque usted iba en el grupo de Luis y no me recuerdo quién estaba con Luis. No, aquí me dejó abandonada. Ay, perdón, lo siento. Ok, ¿alguien que le colabore ahí? Solo uno, no le colaboren todos porque no va a poder anotarlos al mismo tiempo. Pregunte. Igual a mí me dejó con Don Carlos, ya habíamos estado juntos. Pero que diga ahí su occupation para anotar. What? ¿Cómo es? What's your occupation, Carol? My occupation is teacher. Do you occupation Moisés Martínez? Moisés. Ok, pregúntele entonces a otro de los compañeros. Está Nelly, está Marvin, está René, está Amanda, Pablo. Do you occupation, Pablo Abrego? Mi occupation es thinker special. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Sería technical specialist. Ok, thank you. ¿Ya terminó, Carol? Sí, ya, gracias. Ok, perfecto. Vamos a escuchar entonces, ¿verdad? Vamos a escuchar las que tiene Nelson René Guevara Castro. Ok. Aquí, Amanda. Business Coordinator. Uh-huh. Lilibet. His occupation here. His occupation his, or her occupation? His. Cuando tenemos los posesivos. Ah, perdón. Es her. Ah, here. Excelente, muy bien. Her occupation is architect. Okay. Pablo. His occupation technical special. Okay. Carlos Carvajal, si no me equivoco. His occupation is engineer. 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 Okay. Carlos Emilio, his occupation is operation supervisor. Okay, perfect. Manuel, his occupation engineer. Excellent. René,
His occupation is business administration. Administration. And Carol, her occupation is teacher. Her occupation. Okay, perfect. Okay, vamos a escuchar ahora las de Luis Javier Castillo. Voy. Sería Pablo Abrego. Pablo's occupation is technical specialist. Okay. Her name is Alba Lucia. Alba's occupation is cashier. Excellent. His name is Carlos Carvajal. His occupation is engineer. His name is Marvin Argueta. Marvin's occupation is business administrator. Her name is Jacqueline. Jacqueline's occupation is accountant assistant. Her name is Carol. Carol's occupation is teacher. Okay, excellent, very nice. Vamos a escuchar a Carlos Emilio Contreras. Okay. Marvin, his occupation is supervisor business administrator. Lucia, her occupation is delegate. Carol, her occupation is teacher. Manuel, his occupation is engineer. Nelson René, his occupation is cashier coordinator. René Mauricio, his occupation is business administrator. Pablo, his occupation technical specialist. Amanda, her occupation business coordinator. Son los que tengo. Ok, Carlos, cuando hablamos de las possessive, para referirnos a lo que le pertenece a ella o a su de ella, ¿cuál es el posesivo que utilizamos? De ella. Uh-huh. Her. Ah, ok. Entonces, si tiene her, lo que pasa es que me pronunció el de Carol y el de Amanda como his occupation. Ah, ok. Ajá, entonces ahí si usted pronuncia his, ¿verdad? Está diciendo que la ocupación de él, entonces le está dando el su pero masculino. Ah, ok. Ok, entonces hay que pronunciar, ¿verdad? His or her, hay que pronunciarlo para que se escuche clarito. Vamos a escuchar ahora en el caso de Marvin. Name, Carlos. Occupation, operation supervisor. Answer, his occupation is operation supervisor. Okay. Name Lucia, occupation delegate. Answer, Lucia's occupation is delegate. Name Luis, occupation technical. Answer, his occupation is technical. Name Alba, Lucia, occupation cashier. The answer, Alba's occupation is cashier. Name Jacqueline, occupation assistant account. Answer, her occupation is assistant account. Name Nelly, occupation architect. Answer, her occupation is architect. Name Amanda, occupation business coordinator. Answer, Amanda's occupation is business coordinator. Very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora la de Alba Lucía Romero de Díaz. Okay.
Ney Luis Castillo. Occupation technical efficient. Is electronic technical. Ney Pablo Abrego. Occupation técnico electrónico. Is technic especial. Algo así. Technical specialist. Especial. Specialist. Ney Carlos Carvajal. Occupation engineer. Is engineer occupation. Ney Nelly Andrade. Occupation architect. As well, has occupation is architect. Nate Marvin Arqueta. Occupation business administrator. Anwar, his business administrator. Nate Jacqueline Salguero. Occupation assistant o computador, algo así. Accountant assistant. Ah, okay. As well, Hers assistant accountant. Me cuesta pronunciar contador. No se preocupe, accountant. Okay, hasta ahí. Excelente. Vamos a escuchar a Juan García. Hey, ok. Jacqueline, her occupation is accounting assistant. René, his occupation is business administrator. Lilibet, her occupation is architect. Manuel, his occupation is engineer. Pablo, his occupation is technical specialist. Lucia, her occupation is delegate. Okay, awesome. Very nice. No le voy a preguntar a todos porque nos falta mucho tiempo y tenemos que terminar otra parte de evaluación. Les voy a compartir ahorita la pantalla. Esto fue lo que terminamos ahorita, ¿verdad? Ok. Acá tenemos que escribir los días de semana. ¿Verdad? Vamos a escribir los días de la semana. Empezando desde el lunes y dejando el domingo acá. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo se escribe el número uno, que sería entonces el? Monday, ¿verdad? Ok, el segundo. Wednesday. Se escribe Tuesday, ¿verdad? Pero se pronuncia Tuesday. Tuesday. El siguiente. Wednesday. ¿Cómo se escribe? Wednesday. ¿Así? Wednesday. ¿Así se escriba? Sí. No. Sí. Are you sure? Wednesday. Yes. Wednesday. Okay, así es, ¿verdad? Ah, estamos seguros. Se escribe Wednesday, pero se pronuncia Wednesday. 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 Wednesday.
Luego tenemos el siguiente, que sería Thursday. Se escribe Thursday, pero se pronuncia Thursday. Thursday. Thursday, Thursday. 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 Okay, very nice. Luego sería Friday. Friday, ¿verdad? Friday. Friday. Excellent. Luego sería el siguiente. Saturday. 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 Se escribe Saturday, pero yo lo puedo pronunciar de las dos Saturday. Formas. Si yo digo Saturday, lo estoy pronunciando con el British pronunciation, que es la pronunciación británica, ¿verdad? Y si yo digo Saturday, entonces es la pronunciación americana. Yo puedo decirlo Saturday o Saturday, como sea. Y por último sería Monday, ¿verdad? Okay, repeat. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 Okay, very nice, perfect. Vamos para abajo. Okay, acá yo tengo que escribir 6 rutinas diarias mías, ¿verdad? Mías. La primera parte de estas 6 son mías, ¿verdad? Y en la siguiente parte voy a escribir las de un compañero. Ustedes trabajaron con un compañero y tienen algunas ahí, ¿verdad? Si no la tienen, entonces aquí pueden preguntar a uno de sus compañeros algunas daily routines. Is it clear? Yes. Okay. Yo tengo solo 5 daily routines, no sé si alguien me comparte una. Un compañero. Es que usted trabajé, no, bueno, pero me faltó quizás, solo anoté 5. Yes, I go to bed at midnight. Quiero ver si puse eso. Eso no lo puse. She got to bed. Okay. She got to bed. Me dijo at midnight, ¿verdad? Dijo, ¿cómo dijo? It's at midnight. Okay.
Cuando hayan terminado me dejan saber, ¿verdad? Listo. Juan, me da unas otra suya. Igual, bueno, no sé si anotó I got to bed. Sí, at 11. Ok. ¿Cuál no le puse? I get up 6 a.m. from Monday to Friday. Sí, lo tenía también. No. I get up at 6 a.m. from Monday to Friday. Gracias. Teacher, pero ¿acaso lo vamos a hacer la daily routine propia si de otra persona, pero tenemos que agregar algún día de la semana, teacher? ¿O solo así como lo hemos hecho siempre? Ahí es opción suya. Si usted solo quiere poner qué hace, es opción suya. Si usted quiere especificar a la hora, también. It's up to you. Es opción suya, ¿verdad? Yes, thank you. ¿Los demás cómo vamos? Los que tenían solo algunas dos oraciones de las que habían iniciado, no han preguntado a los demás. Tal vez algún compañero nos podría ayudar con las del routine, porque no tenía básicamente casi nada. I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. I take a shower at 5:10 a.m. Repítame lo que no le entendí muy bien. Uno, la dos. La dos. La dos. I take a shower. I take a shower. Perdón. At 5:10 a.m. Okay. No more, no. Aló, sí, la siguiente. I
I go to work at 5:30 a.m. Ahora no le escucho muy bien. 5:30 a.m. 5:30 a.m. Okay. La siguiente, la 4. I have breakfast at 6 a.m. at work. I have breakfast at 6 a.m. at work. La hora, que no le entendí, como se me corta un poquito. 6 a.m. Ok, gracias. La 5. I study web development from 6 a.m. to 7:30 a.m. No le entendí. No le entendí nada. I study. Ok. Network for web development. Web network. Programmer. Network from 6 a.m. to 7:30 a.m. Six. No le entendí la hora. 6 a.m. to 7:30 a.m. 6 a.m. from 6 a.m. to 7:30. Ya, okay. A.m. La última. I work from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Sí, no le entendí mucho. Se me corta un poquito la. Voy solo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Y ahorita. Estoy copiando las mías. Las de ayer. Pegar. Una me falta a mí. La última sería I work from 7:30 a.m. 7:30 to 5:30 p.m. Ah, okay. Entonces usted me ayuda con una última. Ah, ok. Bye. I have a meeting at 10 a.m. In the world, in your house. In my work. Okay. Very thanks. Okay, perfect. O sea, todos estamos listos, ¿verdad? Thank you. Okay. Amanda Castillo. ¿Me puede leer sus daily routines y las de su compañero?
Amanda. Okay, Marvin. Okay. Mis daily routines. I wake up 6 a.m. every day. I get up 6 past 10 a.m. every day. I take a shower every day. I brush my teeth 3 times a week. Perdón. 3 times a week? No, 3 times a day, perdón. Ah, okay, okay. I save 3 times a week. I get dressed in 10 minutes. I had breakfast at work. I leave work at 6 p.m. I sleep at 11 p.m. every day. Excellent, very nice. Ahora las de su compañero o las de su compañera que hizo en tercera persona. Bueno. She wakes up every day at 4 p.m. Okay. She gets up every day at 4 past 5. She takes a shower in the morning at 4 past 10 a.m. She leaves home at 4 past 30 a.m. She drives from Delgado City to Soyapango City at 4 past 30 a.m. at 6 a.m. Excellent. Very nice, Marvin. Vamos a escuchar a Pablo. Okay. I wake up every day at 5:45 a.m. I go to work at 7:30 a.m. every day. I check my emails every day, 8 a.m. I have a meeting at 10 a.m. in the work. I take my lunch at 1 p.m. When I get home, I talk to my family about our daily routine. Ahora la del compañero. Yes. He wakes up 5 a.m. He takes a shower 5:10 a.m. He goes to work 5:40 a.m. He has breakfast 6 a.m. He study network from 6 a.m. to 7 a.m. He works 7:30 a.m. at 5:30 p.m. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos a pasar a esta otra parte. Ahorita lo que yo necesito es que ustedes me van a crear estas 4 preguntas. ¿Ok? Ahí tienen el auxiliar con el... perdón. Ahí tienen el auxiliar con el que inicia la oración. ¿Verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, si inicia con does,
¿cuál es el sujeto que tengo que utilizar si inicia con does? ¿O cuáles son los sujetos que puedo utilizar? She, he, it. Ok, y luego tenemos she, el do. Que el do ustedes ya saben con quién, ¿verdad? Ok, ustedes solo van a crear las cuatro preguntas. Ok. Crean las cuatro preguntas ahorita y no vayan a responder, ¿ok? Esto lo vamos a hacer después. Ok. Ok, I'm gonna give you 5 minutes at least, lo mucho 5 minutos. Los que vayan terminando me confirman. Ya. Ya. Ok. Ya. ¿El resto? ¿Are you ready? No yet. Okay. Ready. Ready. Okay.
The rest, ¿ya terminamos? Yes. Okay, excellent, very nice. ¿Cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser la siguiente. Por ejemplo, yo le voy a decir a, imaginemos a Carol, ¿verdad? Que le haga la pregunta número uno a Nelly, por ejemplo. Ok. Carol va a anotar la respuesta que Nelly le dé. ¿Is it clear? Yes. Yes, teacher. Ok, perfect. Vamos a hacer una prueba de sonido. Juan, usted le va a hacer la pregunta número uno a Pablo. Ok, a Pablo. Do you repair the car? La número uno, este, inicia con do. Sí, do you repair and not those. Ajá. No, pero entonces, perdón, me equivoco. Ok. Does she exercise every day? Pablo era. Sí. La pregunta puede ser, la respuesta, perdón, puede ser positiva, afirmativa o negativa. Sí, sí, de afirmativa, okay, o negativa. Okay. Yes. She. Perdón. Repita la pregunta. Do you, perdón, does she exercise every day? Yes, she exercise every day. Exercise or exercises? Exercises. Okay, very nice, excellent. Okay, Nelly, usted le va a hacer la pregunta a Luis Javier. Sería la dos. Number two, yes. Do you eat breakfast every day? Do you eat breakfast every day? Yes, I do breakfast every day. Yes, I do eat breakfast every day. Ok, si lo vamos a hacer de forma corta, ¿verdad? Yo digo, yes, I do. Si lo vamos a hacer de forma completa, lo digo así, yes, todo lo demás breakfast, como lo dijo, pero sin el do. Okay. Yes, I eat breakfast, ¿verdad? Entonces, yes, I eat breakfast. Excellent. Very nice. Ok, esa es la respuesta que va a anotar Nelly ahí, ¿verdad? Yes. Ok, ahora... Carol me le va a hacer la pregunta a Nelson René, que es Baracastro. La tres, pero. Yes, la tres. Do you like the music? Do you like music? Yes, I like music. Excellent. Ahora, Carlos Emilio me le va a hacer la pregunta a Marvin. Does she play soccer? Yes, she does. Esa es la forma corta, ¿verdad? Ok, ¿y la forma completa? Sería, yes, she plays soccer. Excellent, very nice. Muy bien, excelente, excelente. Vamos bien. Jacqueline, usted le va a hacer la pregunta a Lucía Milagro. Number five. No, number one. Iniciaríamos desde la uno nuevamente. Ok. Ok. Milagro, ¿estamos ready? Yes. Ok, excellent. Ok. Does she a doctor? Does she? A doctor. Para preguntar si es un doctor necesitamos el verbo to be, ¿verdad? Pero en okay, este caso entonces sería la pregunta
Does she dance? Ah, okay, ajá. ¿Cómo? Does she dance? Does she dance? Dance. Does she dance? Yes. Yes, she dance. Dance or dances? Dance. Okay. ¿Cuál es el sujeto que le utilizó ahí, Lucía? She, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llevamos terceras personas, ¿qué le alteramos al verbo? Ajá. Cuando la oración es afirmativa. La S, ¿verdad? Entonces sería yes, she dances. Ok, vamos a escuchar ahora a René Mauricio. Sí. Usted me le va a hacer la pregunta número 2 a Nelly Lilibet. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Okay, excellent. Very nice. Ahora usted, Juan José, me le va a hacer la pregunta a Carlos Emilio Contreras, la número 3. Así. Do you speak English? La, okay, la número 3 sería. Do. Ajá, yes, sí. Do you speak English? Yes. I speak English. Very nice, excellent, very nice. Ahora usted, Pablo, me le va a hacer la pregunta número 4 a Alba Lucía. She is in the park. Does she? Is in the park. Ok, lo mismo que le mencioné a Jacqueline, ¿verdad? Cuando tenemos el... Ah, sí, sí, sí. Ajá, ok, excelente. Ok, sería... Vamos a cambiar. Does he is engineer? Does she... Lo mismo. Porque lo que está preguntando es ser o estar, ¿verdad? Ya sí, sí. Para esta sí, es sí. Para preguntar sobre acciones directas. Sí, perdón. ¿Does she engineer? No. Yes. No, sería... Es otra. Ajá. ¿Cuál sería? Does she like... sería... Does she like eat pizza? Does yes. She like to eat pizza? Okay, ajá, muy bien. Like pizza. ¿Cómo sería, Alba? Disculpe por estar hablando, no le escuché. Yes. I like pizza. Okay, she pero like hay que poner el sujeto, ¿verdad? Does she like to eat pizza? ¿Cuál sería el sujeto ahí, Alba? Yes. She likes pizza. She likes. Likes pizza. Okay, very nice. She likes to eat pizza, ¿verdad? Okay, perfect. Very nice. Vamos a escuchar a Carlos Emilio que le haga la pregunta a Carol. La pregunta número 1. No, para eso es. Does he clean to Friday at night? Does he clean? Clean. Clean. ¿Me puede repetir, por favor? Que no escuché bien. Does he drink to Friday at night? Ah, does he drink on Friday at night? On Friday, okay. Yes, on Friday. Yes? Yes, he drinks
drinks. Drinks. Yes, he drinks Friday night. Okay, on Friday at night. On Friday at night. Okay, very nice. Luis Javier, usted me le va a hacer la pregunta a Marvin. ¿Qué número, perdón? No lleva el orden. La segunda. La segunda. Do they make dinner at 10 p.m.? ¿Cómo, perdón? Do they make dinner at 10 p.m.? Yes, they do. Okay, ¿y si fuera completo? Yes, they, el verbo que no lo entendí muy bien. Pero... Repítaselo otra vez. Make, today make dinner at 10 p.m. Okay. Yes, they make, yes, they make dinner. Dinner. Y no sé la hora, ¿cuál fue que dijo? 10 p.m. 10 p.m. Okay. Marvin, usted le va a hacer la pregunta número 4 a Juan. Okay. Does he clean the windows? Yes. He cleans the window. Excellent. Very nice, people. Okay. Este tipo de actividades, ¿verdad? Se sienten un poco extrañas porque ya ustedes tienen que producir realmente el lenguaje, ¿verdad? Convertir la pregunta de singular a tercera persona, responder directamente a algo que ustedes no tienen escrito, sino que escuchan en el momento esa pregunta y les toca responder, right? Entonces, por eso nosotros necesitamos hacer este tipo de prácticas para acostumbrar nuestra mente a escuchar, ¿verdad? English, porque por los mismos nervios a veces escuchamos bien la pregunta, pero se nos olvida cuando estamos queriendo formular la respuesta, o, ¿verdad? Escucho alguna parte y se me olvidó el verbo, o se me olvidó el complemento, o, ¿verdad? Se me olvidó aplicar la regla, pero es por lo mismo, ¿verdad? Por lo que nos hace falta la práctica. Por ejemplo, si yo le pregunto a Manuel, ¿do you drink coffee in the morning? ¿Cómo me contestaría Manuel? Yes. I drink coffee in the morning. Yes, I drink coffee in the morning, ¿verdad? Okay, very nice. Excellent. Si yo le pregunto, por ejemplo, Carol, ¿do you read a book on Saturday? Yes, I read books this Saturday. Okay, on Saturday, very nice. Si yo le pregunto a Juan, ¿does Lilibet study English? Yes, Lilibet studies English. Very nice. Studies English. Very nice. Yo le pregunto a Nelson. ¿Do Pablo and Manuel work in the company? ¿Do Pablo and Manuel work in the company? Yes. ¿Cuál era el verbo? Empieza con W. Work. Ajá. In the company, ¿verdad? They work in the company. Ok, very nice, excellent. Pero ¿sabe qué? Aunque le cueste formar la pregunta, pero rápido me comprendió que cuando le decía Pablo y Manuel, me refería a they, ¿verdad? No. Ok, perfect. Puntos como esos son los importantes ahorita, ¿verdad? Que vayamos nosotros comprendiendo ese uso porque es lo que nosotros necesitamos dominar para ir avanzando en las siguientes etapas. Perfect. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No. No? Everything is clear? Yes. Yes, teacher. Okay. A partir de mañana, arrancamos ya con lo que es ya más a trabajar con las preguntas informativas, ¿verdad? Las WH questions, ya más de lleno, ¿verdad? Ya no a responder sí y no, sino a dar puntos en específico sobre lo que les están preguntando con WH, ¿verdad? Por ejemplo, what time, where, who, which, y así vamos a empezar nosotros también a producir el English. Perfect. Voy a mencionarle el nombre y apenas escuchen su nombre, me dicen present, ¿ok? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Maricela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Manuel Alfredo present. Hernández Ventura. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Very nice. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ay, ya me había preguntado. Sí, ya lo había preguntado, ¿verdad? Ok. Sí. Marvin José Argueta Martínez. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Very nice. Nelson René Guevara Castro. Present, pero ya me había mencionado. Sí. Ok, creo que me salté. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Okay. Yanira del Carmen Gutiérrez. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, very nice. Juan, usted se queda conmigo ahorita en la sesión one to one. Yes. Ok, perfect. El resto nos vemos tomorrow, people. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Okay. Ok, Juan, este es un espacio para que usted, si hay alguna duda en cuanto a algún tema en específico, ¿verdad? Podamos explicarle, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted tiene alguna duda en algún tema en particular o en alguna parte de lo que hemos visto, pues usted aquí de una manera más detallada, ¿verdad? Para poderle explicar. Fíjese, teacher, que ahorita creo que voy bien porque, bueno, si se da cuenta, yo voy preguntando al momento, no me quedo así callado. Entonces, creo que en lo que hemos desarrollado este momento voy bastante bien, ¿verdad? Claro, hay cosas que por la práctica se me van olvidando, que a veces usted está haciendo preguntas y yo me regreso en el cuaderno, pues me cuesta un poco lo que es retener información, ¿verdad? Ya tengo prácticamente 55 años, entonces ya a esta edad como que le cuesta uno más. Entonces yo siempre trato de ojear, pero creo que con la práctica se va a ir quedando. Pero sí creo que lo que hemos visto este momento, teacher, me parece que lo he comprendido muy bien. Excelente, sí. Que... Y más que todo recuerde que como estamos adaptando al sistema, ¿verdad? Es como un sistema nuevo a nuestro cerebro. Entonces el proceso de retención es más lento. Claro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es practicarlo para que nuestro cerebro lo asimile y se nos quede, ¿verdad? Porque si, por ejemplo,
yo lo escribo, lo leo solo hoy y después no lo volví a leer, eso es como así que es. Si no se haya hecho. Definitivamente. Pero okay. Sí, creo que lo que hemos visto hasta ahorita está muy claro, me parece que hasta el momento va bien la cosa, ¿verdad? Me parece. Ok, excelente. Que usted lo ha notado, porque yo siempre contesto y todo y no. Sí, la claro. Y cuando tenga alguna duda en la clase, usted no dude, pregúnteme para poder aclararlo. Téngalo por seguro, teacher. Excelente, very nice. Bueno. Okay, good night entonces, mister. Good night. Bueno, y ya pasó, ya nació el bebé. No, hombre, mire que aquel día que nos fuimos, nos mandaron de regreso, dijeron que no, que eran contracciones, pero no. Nos tocaba ir hoy. Fuimos y todavía dijeron que no, nos pusieron hasta la próxima semana. Y ese que sí nos pasó con mi hijo más grandecito, que tuvimos dos falsas alarmas, normal. Es primera vez que tiene su esposa. Sí, lo que pasa es que el año pasado, el antepasado, sufrimos un aborto. Sí. Nosotros vivimos eso, sé lo que es, ¿verdad? Pero sí. Lo que le quiero decir es de que, bueno, por lo menos ya llegaron al término, ¿verdad? Entonces supongo que ahí está lo que estar listo, ¿verdad? Y no le he dicho si va a ser cesárea o si va a ser natural, todavía no se sabe. Fíjese, como por el peso va bastante bien, entonces, pero falta llegar hasta el último día para ver si aumentó de los gramos que tienen que pesar, mínimo, ¿verdad? O máximo. Ok. Ajá. Bueno, teacher, bendiciones, que todo salga bien, ¿verdad? Que Dios hace su obra siempre. Así es, excelente. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Bueno, good night. Good night.